Tejedora, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer la tercera y final de nuestra hermosa chompa tejida a dos agujas en punto corazones para mujer en talla L. Toda la información sobre las tallas y los materiales en la descripción del video. Y también les voy a dejar el link de la primera parte y de la segunda parte en la descripción y en el primer comentario. Ya terminé de coser el hombro derecho, mire, nos queda así el punto. Ahora vamos a levantar los puntos para el cuello, ya desde aquí, del hombro izquierdo. Con agujas rectas pueden utilizar para levantar los puntos, porque no hemos cosido este hombro, no está cerrado por completo. Entonces pueden utilizar rectas o circulares. Agujas del número 4. Voy a utilizar circulares, pero vamos a tejer ida y vuelta. Vamos a levantar los puntos. Este es el punto donde vamos a coser. Y por aquí, por el siguiente punto, vamos a pasar. Primero hacemos nudo. Y pasamos. Por aquí. Jalamos un poco. En el mismo lugar vamos a sacar otro punto. Ahí está. Con las agujas del número 4. Vamos a levantar los puntos. En el siguiente punto voy a levantar un solo punto. En el siguiente punto voy a levantar dos puntos. En el siguiente, un punto. En el siguiente punto. Aquí van a ver, y amigas, si les queda muy suelto el cuello, no aumenten aquí. Levantan un punto sobre el punto. Ay, ¿por qué no quiere pasar? Voy a levantar dos puntos aquí. Y aquí un punto. Un punto. Desde aquí ya empiezan los remates, los 12 remates. Entonces vamos a levantar un punto en cada punto. Voy a levantar los remates una sola hebra. El otro punto, una sola hebra. Siguiente punto, todo. Y así. Levantamos aquí. Aquí voy a pasar. Bueno, hermosas, ya pasé los 12 puntos a esta aguja. Vamos a jalar aquí. Vamos a pasar el hilo. Ay, que tiene uno. Listo. Hasta aquí, amigas, tenemos 26 puntos. Vamos a tejer los 12 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahí está. 12 puntos. Ahora, aquí vamos a sacar desde abajo esto de aquí para que no quede hueco. Ahí no queda hueco. Entonces vamos a continuar levantando los puntos. Recuerde, aquí tengo 26 hasta aquí. Antes de levantar los 12 puntos,
Aquí igual tengo que tener 26 puntos hasta aquí, ¿ya? Voy a levantar todos los puntos hasta aquí, hasta el hombro. Cuando lleguen aquí, cuando termine las disminuciones, aquí van a aumentar cada 2 puntos. Estoy pasando los puntos de la espalda. Y ya está. Aquí están los puntos. Los 36 puntos. ¿Ya? Ahora. Estoy en el hombro, he llegado donde hemos cosido. Hasta aquí. Tengo 26 puntos, 12 puntos y 26 puntos a este lado, ¿ya? Ahora, aquí tenemos los 4 vueltas que hemos tejido. Vamos a levantar puntos aquí. Un punto en cada punto, así, ¿ya? Y aquí, para que no salga hueco, vamos a levantar un punto de abajo. Y estos 36 puntos vamos a tejer al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Ok, 10. chicas, ya levanté los 36 puntos de la nuca. Aquí tenemos 3 vueltas. Entonces, 3 hileras vamos a también vamos a levantar aquí. Desde abajo para que no quede hueco y así. Aquí voy a levantar 2 puntos. Listo. Así va a ser. Ahora vamos a voltear el tejido y vamos a tejer por el lado revés. Ahora sí, vamos a tejer por el lado revés todos los puntos. Este punto es del hombro y amigas, no le he pasado en esto, por eso se ve así. Entonces, vamos a tejer todos los puntos al revés. El primer punto voy a tejer todos los puntos al revés. Ya, oye, esto me está estorbando, voy a jalar así. Entonces, ahí está. Y tejemos todos los puntos al revés. Hasta llegar al otro lado, ¿dónde está? Aquí está, aquí está. Aquí, hasta llegar hasta aquí, al otro hombro. Llegué por el lado revés. Ahora vamos a tejer por el lado derecho, punto elástico 1 por 1. Total de los puntos levantados tengo aproximadamente 100 puntos. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con un punto al revés. Un punto al derecho, un punto al revés, un punto al derecho, un punto al revés, un punto al derecho. Así vamos a tejer toda la vuelta. Vamos con la vuelta 3. Por el lado revés vamos a tejer cómo se presentan los puntos. Uno al derecho, uno al revés, uno al derecho, uno al revés. Así vamos a tejer ida y vuelta. ¿Cómo se presentan los puntos? Uno al revés, uno al derecho, uno al revés, uno al derecho. Punto elástico 1 por 1. Chicas, ya tejí, miren, por 2 centímetros he tejido 7 vueltas. Ahora vamos a rematar los puntos. Si desean, pueden hacer más alto para cuello alto. Queda muy bonito también. Vamos a tejer el segundo punto y pasamos este punto encima del punto.
revés por el lado revés, derecho por el lado derecho, revés por el lado revés. No vamos a ajustar ni muy suelto, ¿ya? No vamos a apretar ni muy suelto, así. Toda la vuelta. Luego vamos a coser el hombro que nos falta aquí. Y vamos a coser también esta parte del cuello. Así, vamos a coser el hombro y luego esta parte del cuello. Ya terminé de rematar el cuello. Aquí está. Ahora vamos a coser el hombro izquierdo que dejamos sin coser. Vamos a coser de la misma forma que hemos cosido el otro hombro. Empezamos de esta manera. Pasamos el punto como tejiendo al derecho. Jalamos así y de este lado vamos a pasar como tejiendo al revés. Otra vez regresamos a este punto. Ahora sí soltamos y pasamos el siguiente punto como tejiendo al revés. Nos vamos al otro lado y este punto vamos a pasar. Pasamos y este punto hacia allá. Venimos a este lado, soltamos y pasamos este punto. Ya cosí el hombro que faltaba, miren, estoy aquí. Ahora vamos a coser el cuello, miren, aquí. Vamos a pasar por aquí. Primer punto. Vamos a empezar a tejer la manga con las agujas del número 4. Vamos a hacer punto trenza. Esto de aquí. Y nos van a salir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trenzas. Multiplicamos por 6. Vienen a ser 48 puntos más 2 puntos extras que son un punto para cada borde. Entonces vamos a empezar 50 puntos. Vamos a montar los puntos hasta tener 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, hasta tener 50. Ya monté los 50 puntos, ahora vamos a tejer. Esto va a ser mi lado derecho, vamos a hacer los puntos de esta manera. El primer punto voy a tejer, en esta vez, por el lado revés, dos puntos al revés y cuatro puntos al derecho que van a ser para punto trenza. Así. 3 y 4. Dos puntos de separación que vienen a ser punto al revés. Cuatro puntos al derecho. Dos puntos al revés. Cuatro puntos al derecho. Y así vamos a terminar. Estoy terminando con dos puntos al revés. Por el lado revés vamos a tejer cómo se presentan los puntos. El primer punto, segundo punto al derecho y cuatro puntos al revés. Dos puntos al derecho y cuatro puntos al revés. Estoy por el lado derecho, vamos a tejer un punto al revés y nos toca hacer punto trenza de esta manera. Por atrás vamos a coger dos puntos, estos puntos de aquí, 1, 2, y cogemos, soltamos estos dos puntos, regresamos a la aguja izquierda y este punto también, y tejemos al derecho los cuatro puntos. 2, 3, 4. Dos puntos al revés. Otra vez. Cogemos estos dos puntos por atrás. Y tejemos. Ay, perdón. Pasamos el punto de esta manera y tejemos. 2, 3, 4. Dos puntos al revés. Por el lado revés vamos a tejer cómo se presentan los puntos, cuatro puntos al revés y dos puntos al derecho. Vamos con la segunda vuelta de trencitas. Aquí nos han salido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trencitas. Vamos a hacer cada dos vueltas por el lado derecho, ¿ya? Por el lado revés, una vuelta, todos los puntos al revés. Y por el lado derecho hacemos los puntos. Igual como hemos tejido la pretina del pecho y de la espalda. Dos puntos al revés y así, dos puntos anteriores, cogemos por atrás, sacamos los dos puntos, devolvemos los dos puntos a la aguja izquierda y tejemos. De esta manera vamos a avanzar, vamos a tejer cada dos vueltas. Ya avancé, tengo 6 centímetros, ya. Ahora tenemos 50 puntos, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer es, para que nos salga cuatro corazones, así 1, 2, 3 y 4, vamos a multiplicar 4 por 13, porque 13 puntos forman el corazoncito, ¿sí? Son múltiplos de 13, entonces 13 por 4 vienen a ser 52. Más dos puntos extras que vienen a ser un punto para cada borde, 54. Entonces vamos a aumentar 4 puntos. Vamos a tejer todos los puntos al derecho. Esto va a ser mi lado derecho. Entonces cada 10 vamos a aumentar los 4 puntos para tener 54 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
9, 10. Vamos a aumentar aquí un punto, levantamos la hilera anterior y hacemos así. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a aumentar aquí un punto. Así voy a aumentar. Y termino con 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tenemos 54 puntos. Por el lado revés vamos a tejer cómo se presentan los puntos. Tejemos cómo se presentan los puntos. Vuelta 2. Vamos a tejer 3 vueltas más. Nos vemos en la vuelta 5. Ya tejí 4 hileras. 1, 2, 3, 4. Aquí al iniciar hacer los aumentos vamos a cambiar las agujas por el número 4.5. ¿Sí? Me olvidé decirles. Ahora vamos a empezar la vuelta 5. Esto va a ser la vuelta 1, vamos a empezar a hacer los puntos. Punto corazón. El primer punto no se cuenta y vamos a contar 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lazada, 2 puntos juntos. 1, vamos a tejer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está. 1, 2, 3, 4, 5. Otra vez 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Lazada, 2 puntos juntos. Seis puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lazada, 2 puntos juntos. Y 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y un punto de borde. Así, amigas, vamos a tejer los mismos puntos que hemos tejido en el pecho y en la espalda, ya es igualito, son los mismos puntos. Por el lado revés vamos a tejer todos los puntos al revés. Vuelta 2, vuelta números pares, al revés vamos a tejer todos los puntos al revés. Nos vemos en la vuelta 3. De esta manera, la lazada al revés y así. Vuelta 3, vamos a contar 1, 4 puntos, 2, 3, 4. 2 puntos juntos, aquí está la lazada, lazada, un punto al derecho, lazada y 2 puntos juntos. 1, 2, 3, 4. Otra vez 4 puntos, 1. 2, 3, 4, 2 puntos juntos, lazada, un punto al derecho, lazada, 2 puntos juntos, 1, 2, 3, 4, así vamos a hacer los 2 puntos que nos quedan. Vuelta 4, todos los puntos al revés, todos los puntos.
la lazada al revés y todos los puntos así. Vuelta 5, aquí vamos a hacer aumento, ¿ya? Vamos a levantar este punto y vamos a hacer un aumento. Cada 10 vueltas vamos a aumentar, ¿ya? Para dar forma a la manga. Ahí está, un aumento. Vamos a marcar aquí para no confundirnos. De aquí vamos a tejer 3 puntos, 1, 2, 3. 2 puntos juntos, lazada, 1, 2, 3. Lazada, 2 puntos juntos. Tejemos 1 y 2 y 3. Otra vez 1, 2, 3. Dos puntos juntos, lazada, tres puntos al derecho, lazada y dos puntos juntos. Así, vamos a tejer. La vuelta 6 vamos a tejer todos los puntos al revés. Nos vemos en la vuelta 7. Al llegar aquí, vamos a hacer un aumento. Estoy llegando al borde, vamos a hacer un aumento. Ya, ahí está. Hemos aumentado uno en cada lado. Ya. Igualmente vamos a marcar aquí que tenemos dos puntos ya de borde. Ya. Por el lado revés, la vuelta 6, vamos a tejer cómo se presentan los puntos. Vamos con la vuelta 7, recuerden, vamos a hacer los aumentos cada 10 vueltas. Entonces, tejemos, ya tenemos dos puntos de borde. Aquí está con el aumento, ¿ya? Vamos a tejer dos puntos, 1, 2. Dos puntos juntos, lazada y 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, lazada, dos puntos juntos, 1 y 2, otra vez, 1 y 2, dos puntos juntos, lazada, 1, 2, 3, 4, 5, lazada y dos puntos juntos. Así, la vuelta 8, vamos a tejer todos los puntos al revés. Nos vemos en la vuelta 9. Vuelta 9, vamos a pasar el primer punto sin tejer, el segundo punto tejemos. Recuerden, este es el aumento. Vamos a tejer un punto al derecho y dos puntos juntos. Lazada, 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, lazada, dos puntos juntos, un punto, puntos juntos, lazada y 7 puntos. La vuelta 10, vamos a tejer todos los puntos al revés. Nos vemos en la vuelta 11. Vuelta 11, vamos a tejer estos puntos de borde y ya no vamos a tejer ningún punto, vamos a hacer dos puntos juntos. Ahí está, lazada y tejemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Lazada, dos puntos juntos. Ahí está. Y 3 puntos. 1, 2, 3, lazada, dos puntos juntos, uno más, dos puntos juntos, lazada y 4 puntos, 1, 2, 3, 4, lazada, dos puntos juntos y 3 puntos al derecho, lazada, dos puntos juntos, así,
la vuelta 12, todos los puntos al revés, nos vemos en la vuelta 13. Vuelta 13, el primer punto y el segundo punto, que son punto de borde. Y voy a tejer un punto al derecho, lazada, dos puntos juntos, un punto al derecho, dos puntos juntos, lazada, un punto al derecho, lazada y dos puntos juntos, un punto al derecho, dos puntos juntos, lazada, un punto al derecho, un punto al derecho, lazada, dos puntos juntos, un punto al derecho, dos puntos juntos, lazada. Vamos a tejer todos los puntos. Vuelta 15, la última vuelta del punto corazón. Y también ya estoy en la vuelta 10. Me toca aumentar un punto en cada borde. Levantamos el punto y aumentamos. Ya vamos a tener 3 puntos de borde. Ahí está. Entonces vamos a tejer 1 y 2 puntos. Lazada y 3 puntos juntos. Ahí está. Lazada, 3 puntos al derecho, lazada, 3 puntos. Lazada, 1 y 2 puntos. Otra vez. 1, 2, lazada y 3 puntos juntos. Lazada, 1, 2, 3. Lazada. 3 puntos juntos, lazada y 2 puntos al derecho, de esta manera. Ya voy a llegar aquí para hacer el aumento. Bueno, estoy llegando aquí, vamos a hacer un aumento. Y listo, ya tenemos 3 puntos aquí. Ahora vamos a empezar la vuelta 1 y vamos a tejer 5 vueltas. Nos vemos en la vuelta 6. Miren, hasta aquí ya se formó el punto corazón. Miren, ahora vamos a hacer este espacio que son de 5 vueltas. En la vuelta 6 vamos a hacer otra vez los puntos. Y no se olviden los aumentos, uno en cada lado cada 10 vueltas. Ya, ya tejí una vuelta, faltan 2, 3, 4 y 5. En la vuelta 6 empezamos a hacer este punto. Ok, amigas, ya tejí 5 vueltas. Esta es la vuelta 6. Vamos a hacer los puntos. Aquí tenemos 3 puntos con 2 aumentos. Entonces vamos a tejer 1 y 2. Ya estos no cuentan todavía. Entonces vamos a tejer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí en el medio, lazada, 2 puntos juntos. 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Otra vez contamos 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lazada y 2 puntos juntos. 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5. Continuar los mismos puntos que hemos hecho aquí hasta tener 15 vueltas y van a formar el punto corazón. Y no se olviden de hacer los aumentos cada 10 puntos, un punto en cada borde. Así avancé, miren, vamos a medir hasta aquí.
44 centímetros. ¿Ya? Ahora he hecho aumento 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aumentos en ambos lados, ¿ya? 9, 9, entonces tengo 18 puntos, 54 más 18, tenemos 72 puntos aquí en nuestra aguja. Ahora vamos a tejer 8 vueltas o vamos a tejer 3 centímetros más. Vamos a dar forma a nuestra manga aquí en la sisa. Aquí está la sisa del pecho y de la espalda. Hemos disminuido primero 4, luego 2, 1 y 1. Igual la misma cantidad vamos a disminuir aquí para coser. Ya, así vamos a coser. Entonces vamos a disminuir la misma cantidad que hemos disminuido aquí en el pecho y en la espalda. Entonces faltando 8 vueltas, ¿ya? Entonces vamos a hacer de esta manera. Primero vamos a rematar. Vamos a rematar 4 puntos. Ahí está. Tejemos el siguiente punto y este primer punto pasamos encima del punto. Tejemos el siguiente punto y este punto encima del punto. Van 2, 3 y 4. Aquí vamos a seguir tejiendo cómo se presentan los puntos. Estoy en la vuelta 11 del punto corazón. Estoy en la vuelta 9 del punto corazón. Así hasta llegar hasta aquí faltando un punto. Ya llegué a este lado y este último punto vamos a pasar sin tejer. Ahora vamos a disminuir 4 puntos. ¿Ya? Entonces pasamos el primer punto sin tejer. Y ahí está. Segundo punto, tejemos, pasamos encima. Van 2, 3 y 4 puntos. Así vamos a tejer hasta el otro extremo. Estoy terminando esta vuelta de revés. Vamos a pasar el último punto sin tejer. Por el lado derecho vamos a disminuir 2 puntos. Vamos con la segunda disminución. De esta manera pasamos 1 y 2. Hasta aquí va 6 puntos rematados. Ahí está. Lazada. Y vamos a seguir haciendo los puntos como nos toca tejer. Un, dos, tres, lazada y 2 puntos. Nos vemos aquí faltando un punto. Estoy terminando esta vuelta. El último punto pasamos sin tejer. Volteamos por el lado revés, vamos a disminuir 2 puntos. Dos, hasta ahí van 6 puntos disminuidos. Pasamos el último punto sin tejer. Vamos con la tercera disminución por el lado derecho. Aquí nos toca disminuir un punto. Encima del punto. Hasta aquí van 7 puntos disminuidos. Esto ya voy a sacar.
Bueno, está llegando aquí. Vamos a pasar el último punto sin tejer. Vamos a disminuir un punto por el lado revés. Último punto, paso sin tejer. Ahora vamos a hacer la última disminución. Paso el primer punto, paso encima del punto. Hasta aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos disminuidos. Igual que en la sisa de la espalda. Aquí está. Y del pecho. Punto, pasamos sin tejer. Vamos a hacer la última disminución de este lado de revés. Paso el primer punto y encima del punto. Ahí está. Hasta aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos disminuidos. Vamos a tejer esta vuelta. Por el lado derecho vamos a rematar todos los puntos. Ya terminé de disminuir. Miren, estoy por el lado derecho. Vamos a medir el largo total de nuestra manga. 47 centímetros. Ya. Hemos, desde las disminuciones, hemos tejido 3 centímetros. ¿Cuál es igual a 6? 47. Ahora vamos a rematar todos los puntos. Pasamos el primer punto, tejemos el siguiente punto y pasamos el punto anterior encima del punto. Tejemos el siguiente punto, el punto anterior, pasamos encima. Así vamos a rematar todos los puntos. Bueno, hermosas, ya terminé de rematar todos los puntos. La otra manga igual vamos a tejer. Vamos a empezar con 50 puntos. Vamos a tejer punto trenza por 6 centímetros. Luego vamos a aumentar 4 puntos. Vamos a tener 54 puntos en total. Vamos a tejer 4 hileras. En la vuelta 5 empezamos a hacer los puntos. Este punto corazón se forma en 15 vueltas y vamos a ir aumentando aquí en los extremos, un punto en este lado, un punto a este lado, cada 10 puntos, ya. Vamos a aumentar uno en cada 10 hileras hasta tener 9 aumentos a este lado y 9 aumentos a este lado. En total 18 aumentos y en nuestra aguja vamos a tener 72 puntos y vamos a medir 44 centímetros y después vamos a empezar a rematar los puntos como hemos rematado en la sisa del pecho y en la espalda. ¿Sí? Aquí 8, en el otro lado 8,
primero 4, 2, 1 y 1, así en ambos lados. Ya, ahora vamos a coser. Primero vamos a doblar por la mitad y nos vamos aquí en la mitad. Como tengo 72, voy a tener a este lado 36 y al otro lado 36. Entonces vamos a marcar aquí, aquí está el hombro, aquí está donde hemos cosido, ahí vamos a enganchar, aquí. Ahí vamos a enganchar, ahí está, esa es la mitad, por el lado derecho, ya. Entonces vamos a coser desde la sisa, aquí está, y la otra manga está aquí. Entonces de esta manera vamos a coser. Aquí estoy, aquí está el primer, perdón, la primera disminución. Aquí hay un punto, cogemos este punto y después pasamos a este punto que está aquí, punto de borde. Nos pasamos aquí a la segunda disminución. Pasamos a este lado, aquí está el punto, jalamos, regresamos a este lado, aquí está el segundo remate, el tercer remate, perdón, y así, de esta manera vamos a ir cosiendo punto por punto. Y este punto, miren cómo queda. Aquí, amigas, para la manga, para la XL pueden aumentar más puntos. Aquí hemos hecho solamente 9 aumentos. Ustedes pueden aumentar 12 aumentos, ya, para que sea un poquito más ancho la manga. Aquí, amigas, si ustedes tienen más puntos y aquí menos puntos, entonces van a coser así. Miren, aquí tengo más puntos, nos regresa este punto. Voy al siguiente punto y regreso a este punto. Así estarían cosiendo, ¿ven? Para que quede exacto aquí los puntos. En el borde. Y así. Punto por punto. Así, ven, vamos a ir cosiendo, mira, queda muy bonito. Así. Llegan aquí, otra vez cosen por aquí hasta llegar hasta aquí. Vamos a coser la manga por el lado derecho desde abajo.
Ahora vamos a coser los costados. Voy a coser con la misma lana que sobró cuando monté los puntos desde abajo por el lado derecho. Ahí está la pretina. Con pretina, aquí está el primer punto. Paso por aquí. Y voy a acercar un poco más. Pasamos a este lado. Aquí hay un punto. Punto de borde va a quedar hacia el lado revés. Ya, aquí un punto y aquí hay un punto. Pasamos por ahí. Listo. El siguiente punto. Así queda y no se nota la costura. ¿Ya? El punto de borde queda hacia el lado revés. Ahí están estos dos puntos. Así van a coser hasta llegar hasta la sisa. Ahí están los puntos. Vamos a llegar hasta la sisa. Así quedó nuestra hermosa chompa. Comenta, comparte, dale like y muchas gracias.